Los suecos normalmente tienden a hacer las cosas muy bien, son perfeccionistas y siempre están a la vanguardia en la seguridad, en la tecnología, en la ingeniería. Y para el caso del carro que les traemos en el video de hoy, pasaron las expectativas, fueron un poco más allá y les estamos hablando de esta maravilla de la ingeniería. Estamos hablando de Volvo XC60 en su versión T8 Polestar. Ya habíamos tenido aquí en el carro colombiano la versión T8 híbrida enchufable, pero para este caso venimos con la intervención de Polestar para Volvo y les vamos a contar toda la experiencia de manejo, toda la reseña y toda la presentación de esta SUV 100% sueca aquí en el carro colombiano. Recuerden, soy Nicolás Ramírez, así que bienvenidos aquí al carro colombiano y acompáñenme a conocer esta Volvo XC60 T8 Polestar. ¡Bienvenidos! No olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, además de TikTok. También suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Bueno, y como les venía contando, tenemos para el caso de este video Volvo XC60 T8 Polestar, un preparador de vehículos, una línea totalmente deportiva para esta marca sueca, así como lo es AMG para Mercedes, M Performance para BMW, Polestar lo tiene para Volvo. Y bueno, vamos a empezar por la presentación estética de esta XC60 y vemos que en la parte frontal aquí encontramos entradas funcionales de aire sobre los costados incrustados en el bumper. No hay luces antiniebla, no las necesita porque todo el conjunto óptico está terminado en LED y no es LED, es Matrix LED. Son luces totalmente independientes que tienen movimiento autónomo, que se suben, se bajan, se apagan, se prenden, se mueven para generar las luces altas y todo esto mitiga y ayuda a reflejar lo que hacen las luces antiniebla. La verdad, en carretera son bastante útiles y además de eso pues tenemos el tradicional DRL en LED con la forma del martillo de Thor, que es un emblema y la verdad es un detalle bastante insignia de Volvo en sus vehículos. Además de eso, aquí en el bumper tenemos color carrocería y aquí un detalle negro brillante, al igual que este difusor donde tenemos la entrada de aire funcional para el intercooler del motor. Sumado a esto tenemos aquí una parrilla en forma poligonal con el emblema o la insignia Polestar Engineered, que hace referencia a esta versión Polestar. Aquí tenemos el emblema de Volvo tradicional terminado en negro brillante con unos asientos en cromo y todos los sensores de proximidad están ubicados sobre esta zona. Claramente tenemos sensores de proximidad para el parqueo en la parte delantera que están ubicados aquí en esta zona, aquí en esta zona. Son bastante sutiles y la verdad no dañan la estética frontal de esta SUV 100% sueca. Ahora pasemos al costado de esta Volvo XC60 T8 Polestar. Creo que los rines saltan a la vista, rines de 22 pulgadas. Normalmente estamos acostumbrados a rines de 20 pulgadas y uno dice, son grandes. Estos son de 22 pulgadas. O sea, la verdad, son bastante grandes. ¿Y por qué son tan grandes? Porque es que dentro de ellos hay una intervención mecánica por parte de Polestar y son los discos de los frenos con pinzas o calipers de frenos de 6 pistones en tonos naranja o tonos ámbar, que son bastante grandes, entonces por eso los rines son tan grandes. Y estos están terminados en un color bitono, aluminio cepillado y negro brillante. Además, hablando de negro brillante, también tenemos las carcasas de los espejos terminadas en este tono, claramente con la luz direccional insertada en LED y se abaten electrónicamente. Y las barras de techo también están en negro brillante, totalmente funcionales para la instalación de cualquier accesorio para llevar bicicleta, llevar maleteros, cualquier tipo de accesorio aftermarket que queramos instalar en esta Volvo XC60 T8. Keyless entry sobre las puertas delanteras y las puertas traseras. Y un detalle bastante particular que tenemos en esta Volvo XC60 T8 Polestar
es que los pasos de rueda no están terminados en plástico negro mate como es tradicional en las SUV, al igual que los bajos, sino que están terminados del color de la carrocería, en este caso en un blanco perlado, como podemos darnos cuenta sobre esta zona y sobre esta zona. El despeje de esta camioneta es aproximadamente de 18 centímetros del piso a la carrocería, cosa que beneficia mucho en terrenos destapados, en las entradas a las fincas y además de eso en terrenos un poco difíciles. Este carro tiene tracción all-wheel drive, entonces nos puede servir para sortear diferentes caminos. Otro detalle que tenemos en la parte estética lateral es que al ser un vehículo híbrido enchufable, tenemos el punto de carga sobre el guardabarro delantero orientado hacia el piloto, donde tenemos un punto de carga tipo 1 con carga lenta, valga la redundancia, porque no tenemos corriente directa, sino sencillamente corriente alterna. Llegamos aquí al conjunto estético trasero de esta Volvo XC60 T8 Polestar. Y nos damos cuenta que se sigue manteniendo la misma esencia de la XC60 en todas sus versiones, tanto en sus versiones B como en sus versiones T, y para este caso la versión T8 Polestar, que es un poco más deportivo, con una esencia un poco más deportiva. Seguimos manteniendo las luces en LED en totalidad. La luz antiniebla trasera está ubicada sobre esta zona. El maletero tiene una apertura totalmente eléctrica. Sobre la parte superior hay un spoiler deportivo con la inserción del tercer stop en LED. Además de eso, tenemos una antena tipo aleta de tiburón posada en la parte superior. Aquí sobre el bumper encontramos color carrocería contrastado con plásticos en negro brillante, un pequeño difusor que no tiene salidas de escape visibles, las salidas de escape están orientadas hacia la parte de abajo, pero eso lo hace un poco más deportivo y un poco más llamativo hacia la parte posterior. Para saber que estamos ante la versión Polestar, sobre el portón del baúl encontramos la misma insignia que está colocada sobre la parrilla frontal donde dice Polestar Engineering. Ahora conozcamos el conjunto motriz de esta Volvo XC60 T8 Polestar. Tenemos dos motores porque es un vehículo híbrido enchufable, es decir, tenemos un motor a combustión de 2 litros, 4 cilindros, super y turbo cargado. O sea, no solo tenemos turbo cargado, sino tenemos super cargador, que es capaz de producir 320 caballos y 400 Nm de torque por su parte. Esto se complementa con un motor eléctrico que es capaz de producir 87 caballos y 240 Nm de torque, que en combinación produce una potencia de 462 caballos y 709 Nm conjuntamente entre el motor a combustión y el motor eléctrico. Esto se asocia a una caja automática de 8 velocidades y la tracción es totalmente integral all-wheel drive, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Ahora, ¿dónde está la intervención mecánica de Polestar? Vemos aquí una barra de estabilización en la parte delantera que es totalmente ajustable. Tenemos suspensión independiente tipo MacPherson en la parte delantera, Multilink en la parte trasera, y esta barra es totalmente ajustable desde unos bornes o unos anclajes que encontramos aquí en esta zona para poder ajustar la dureza de la suspensión. También tenemos una intervención sobre el conjunto de frenado, ya que tenemos discos perforados en la parte de adelante con pinzas de frenos de 6 pistones y claramente están terminadas en tonos ámbar o tonos naranjas. Discos ventilados en la parte delantera y aparte de eso perforados, y discos ventilados sin perforación en la parte trasera con asistencia ABS y EBD. Ahora, la dirección claramente es de asistencia eléctrica y el radio de giro, como ya es tradicional en Volvo, es muy corto, muy versátil y muy útil para el uso en ciudad de esta SUV 100% sueca. Acá hay un detalle que me gusta bastante y quiero que vean el ángulo de apertura de este capó. La verdad es bastante amplio, logrando acceder con total tranquilidad y total comodidad a todas las partes mecánicas y motrices de esta Volvo XC60. Pasemos a conocer aquí el interior de esta Volvo XC60 T8 Polestar. A decir verdad, es la misma XC60 T8 R-Design que ya había habido aquí en Colombia, que ya hemos probado aquí en el carro colombiano,
con detalles muy sutiles. Pero bueno, les voy a mostrar a grandes rasgos unos acabados en cuero sobre la parte superior con sonido Harman Kardon de una excelente calidad, es un sonido envolvente. Sobre las puertas hay caucho negro, además de unos tapizados en tela que se ven austeros, pero la verdad son muy buenos, son muy cómodos, acompañados con reposabrazos en cuero con un hilo blanco sobre las puertas. Los asientos están terminados en una combinación entre cuero y tela gris con hilo blanco, la verdad es bastante bonito, tiene un ajuste eléctrico tanto para el conductor como para el copiloto o el pasajero que va en la parte de adelante, ambos con dos memorias que están instaladas sobre las puertas. Además de eso, al ser una versión mucho más deportiva, tenemos un ajuste lumbar electrónico y un ajuste para las rodillas que se acciona desde la pantalla multimedia. El volante está forrado en cuero en forma redonda, muy sencillo, muy minimalista, muy tradicional de Volvo, con mandos para el sistema multimedia, mandos para todas las asistencias en la conducción. No hay levas detrás de este, sí me harían falta de pronto para el manejo de los niveles de la regeneración del frenado para el sistema híbrido, pero bueno, son detalles que podrían mejorar. Hacia el frente tenemos un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas, muy sencillo, muy simple, muy Volvo, como ya lo hemos visto en XC40, como lo hemos visto en XC90, en el S60. Es el mismo diseño con la misma interfaz, donde vemos el nivel de gasto de energía o de combustible, o la potencia del motor, valga la redundancia, y también el nivel de regeneración que estamos teniendo. Sobre este costado tenemos la velocidad y en la parte central se refleja el mapa de Google Maps, ya que este carro viene con todo el sistema y la interfaz de Google para el sistema multimedia en esta pantalla de 9 pulgadas 100% táctil, que anteriormente no venía con Apple CarPlay, ahora sí ya se lo instalaron. Eso es un plus que cuando tuvimos la XC40 lo pedíamos y ahora tiene conectividad a CarPlay por medio de cable USB-C. Solamente tenemos CarPlay, no tenemos Android Auto. Desde esta pantalla también se dirigen todos los ajustes del vehículo, los modos de manejo, que si no estoy mal son 5, vamos a revisarlos en este instante y se los voy a nombrar. Tenemos Hybrid, Polestar, que es como el modo Sport, Pure, que es 100% eléctrico, además de eso un modo Off-Road y un modo Constance All-Wheel Drive. Desde aquí también podemos dirigir todo el funcionamiento de la regeneración de la batería y las asistencias en la conducción. Este sistema también tiene conectividad por medio de Wi-Fi, el cual le podemos pasar desde nuestro celular conectividad para el funcionamiento del Google Maps. Normalmente funcionaría con una tarjeta SIM que se instala aquí en la parte superior, pero aquí en Colombia esa tecnología todavía no es funcional. La ventilación es a dos zonas aquí en la parte delantera, con calefactor para las sillas, tanto la del piloto como la del copiloto, y calefactor para el volante. Nos hace falta la ventilación para estas sillas, que en climas tropicales como el que tenemos aquí en Colombia a veces son útiles. Sobre la consola central tenemos un selector de marcha en cristal, que la verdad esto es un detalle de finísima coquetería que muy pocos vehículos de Volvo traen, entonces esto tiene un valor extra agregado bastante alto, que aquí para esta versión Polestar lo trae de serie, con la reversa, el neutral drive y parking normal. Para el encendido tenemos una perilla giratoria aquí en este punto, freno de estacionamiento electrónico con sistema auto hold. Aquí hay un cargador de 12 voltios y un pequeño espacio para colocar objetos, cargador inalámbrico para celulares que tengan esta tecnología, y aquí dos portavasos. En esta zona hay una guantera con el puerto de carga USB-C. Uno es para carga y otro es para la replicación multimedia. Ahora, sobre la parte superior hay un espejo retrovisor con tecnología electrocrómica, sin marco, luces de cortesía táctiles en LED, y al igual sobre los parasoles también hay un espejo con luz LED integrada. En la parte delantera, ¿dónde se centra la diferencia y dónde está esa esencia de Polestar? Quiero que vean este detalle, y es el color ámbar de los cinturones de seguridad. Para los 5 ocupantes tenemos cinturones de este tono que va en concordancia con el color de las pinzas de freno o los... Llegó el momento de conocer esta segunda fila de asientos de la Volvo XC60 Polestar. Vemos que el espacio es bastante óptimo, veamos el despeje que hay entre mis piernas y mi posición de manejo. Con la silla del conductor tenemos aproximadamente 40 centímetros de esta zona a esta zona.
Además de eso, tenemos un gran despeje al techo. Este vehículo equipa un techo panorámico que va hasta la parte posterior de la cabeza o de esta segunda fila de asientos, brindando una gran entrada de luz y una gran entrada de aire. Los acabados, como ya es tradicional de Volvo, son excelentes, son refinados, caucho suave en la parte superior, aquí acolchados en tela sobre las carteras de las puertas y acolchados en cuero para los reposabrazos en las puertas. Aquí sobre la parte central encontramos un reposabrazos con unos portavasos que se despliegan de esta forma y la verdad tienen un gran espacio para bebidas de gran tamaño. Se cierra de la misma forma y se ajusta. Ahora, espacios para colocar objetos en las puertas, hay portavasos, hay espacios aquí en las carteras y además de eso encontramos mallas detrás de los asientos en forma de revistero para colocar diferentes elementos. ¿Qué me hace falta en esta Volvo XC60 T8 Polestar? Son las salidas de ventilación detrás de la consola central, pero las tenemos instaladas aquí sobre el pilar B. Un detalle muy característico de Volvo, que ya lo habíamos visto en el S60 y en esta XC60 también lo hemos puesto sobre esta zona. Brinda una buena salida de aire, pero también debería tener salidas de aire sobre la consola central. En este lugar hay dos puertos de carga USB-C, no hay lugar para colocar objetos de gran tamaño, también podría mejorar. Ahora, sobre la parte superior hay agarraderas de tía o agarraderas de techo, ganchos para colocar objetos, más ganchos para colocar objetos o mallas y además de eso luz de cortesía en LED que se activa de forma táctil. Detalles de fina coquetería de Volvo. Ahora, hay un tema que me genera amores y odios en esta Volvo XC60 T8 Polestar y es que el espacio para dos ocupantes aquí en la parte trasera es bueno, pero para la persona que va en el puesto del medio no es tan bueno, ya que hay gran incidencia del túnel de escape o túnel de transmisión para el puesto del medio. Podemos ocupar o invadir el espacio con las piernas hacia los ocupantes de los costados, pero igual sigue siendo incómodo. Entonces, podemos decir que este vehículo, a pesar de ser una SUV familiar, es óptima para cuatro ocupantes, ¿no? Ahora conozcamos el maletero de esta Volvo XC60 T8. Estamos hablando de Volvo y tenemos todo el equipamiento, toda la tecnología al alcance de la mano. Para la apertura podemos hacerlo por medio de un botón ubicado en esta zona. Tenemos también sistema manos libres pasando el pie por debajo del bumper y que se abra electrónicamente. O desde la llave podemos tener oprimido este botón, como se están dando cuenta, y se abre electrónicamente el maletero de esta Volvo XC60 T8. Tenemos un espacio de 468 litros con cobertor de objetos en material sintético y además de eso tenemos la posibilidad de abatir la segunda fila de asientos en una proporción 60-40. Claramente tenemos luces de cortesía en LED sobre esta zona, puntos de carga de 12 voltios y además de eso anclajes para colocar mallas y sujetar objetos. Este vehículo ya no cuenta con llanta de repuesto, tenemos kit de despinche temporal ubicado debajo de esta zona. Como les venía contando, tenemos un ajuste o cierre eléctrico, lo podemos hacer desde la llave, también desde el interior o sencillamente desde este botón ubicado en la parte superior. Llega y se cierra electrónicamente el portón del baúl de esta Volvo XC60 T8 Polestar. Un detalle que me gustó bastante y se acaban de dar cuenta es que el cierre es bastante ágil y bastante rápido. Llegó el momento de hablar de seguridad con esta Volvo XC60 T8 Polestar. Hablar de seguridad con Volvo es hablar de todo el equipamiento, todo lo que existe, porque son los pioneros en muchos sistemas de seguridad y hoy en día no escatiman en gastos y más si estamos ante la versión tope de esta XC60. Entonces contamos con 6 airbags aquí en el interior, además de eso anclajes ISOFIX en las sillas traseras, cinturones de 3 puntos para los 5 ocupantes, en este caso en color ámbar, bastante bonito. Se suman reposacabezas con forma ergonómica tanto para la parte delantera como para la parte trasera. Frenos con asistencia ABS, EBD, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, cosas que ya son básicas en carros mucho más mundanos, entonces este carro sí o sí los tiene que tener.
En asistencias, venimos con todo el paquete ADAS, alerta de colisión frontal, con frenado autónomo, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado hacia la parte de atrás, con frenado y detención inmediata y autónoma si llega a detectar algún obstáculo, alguna persona, algún elemento. También asistente y alerta de permanencia de carril, que es bastante eficiente, bastante segura. Luces automáticas y autónomas en el accionamiento de las luces altas. Se va moviendo cada proyector independientemente. La verdad es una tecnología espectacular para manejar en carretera. ¿Qué más tenemos en las asistencias? Sensor de punto ciego en los espejos que manda una alerta visual y lumínica si ven algo en el punto ciego del carro. Y la verdad, en seguridad se lleva un 10 de 10. La verdad, no hay queja alguna con el equipamiento en seguridad de esta Volvo XC60 T8 Polestar. Hablemos de sensaciones de manejo con esta Volvo XC60 T8 Polestar. Tenemos un motor a combustión de 2 litros super y turbo cargado, y eso se complementa con un motor eléctrico que la verdad brinda un torque desde 0 revoluciones, una muy buena potencia, y la verdad al pisar el acelerador se siente. Tenemos una transmisión automática de 8 velocidades, imperceptible, rápida, ágil, que aunque no tenemos un modo manual, no es necesario utilizarlo. La verdad es bastante eficiente, bastante útil. Y el tema de la tracción integral permanente ayuda a que la potencia sea mucho más controlada, también sea mucho más contundente, y nos funciona para temas de seguridad en terrenos húmedos o terrenos de barro. A pesar de que no es un 4x4 con bloqueos de diferencial ni nada, eso sí tenemos un modo off-road que nos va a sacar en apuros, en caminos de barro, de tierra, las entradas a las fincas, cosas muy normales para lo que estaría pensado este carro. Además, tenemos un despeje de 21 centímetros entre el piso y la carrocería, entonces también es beneficioso, aunque aquí sí hay que decir algo, y es que el perfil de la llanta puede tender a que nos salgan huevos o abolladuras en las ruedas. Hay que tener cuidado con eso porque pues igual es una, tiene llantas que son de enfoque deportivo y no para todo terreno. La suspensión está muy bien lograda, es un carro que a pesar que tiene este perfil bajo, no es un carro duro, no es un carro rígido, no se siente la rodadura de las ruedas con el asfalto. Entonces es un carro que está pensado en comodidad, con un muy buen equilibrio, con la estabilidad y el dinamismo en curvas. Volvo siempre se ha caracterizado por este lado, y más cuando Polestar hace la intervención a sus vehículos. Los frenos igualmente, tenemos unos grandes discos perforados adelante con mordazas de 6 pistones que detienen el carro en una distancia muy corta y son muy eficientes, los ABS también. Volvo es Volvo y en eso no escatiman en gastos, en seguridad y en comportamiento motriz. La dirección tiene un radio de giro bastante corto, muy cómodo y versátil para manejarlo en ciudad, para hacer movimientos en U o para parquear. Hablemos de cifras, estamos ante un carro con un enfoque deportivo. Esta Volvo XC60 T8 Polestar está un tiempo de 0 a 100 en 4.8 segundos y un paso de 80 a 120 en 3.9 segundos. Y una velocidad máxima limitada electrónicamente, tristemente, a 180 km por hora. El carro pudiese dar mucho más, pero pues Volvo siempre piensa en la seguridad y la limitó a 180 km por hora, que la verdad la alcanza en un tiempo supremamente corto, y es así al pisar el acelerador. Ahora, los consumos. Esto también es muy relativo, porque si la tenemos totalmente en modo híbrido y en ciudad andando en modo eléctrico, nos alcanzará hasta 190 kilómetros por galón. Pero hay que tener la batería cargada, que brinda una autonomía aproximadamente de 60 kilómetros por carga. Esta carga y esta batería es de 18.7 kilovatio hora, si no estoy mal, y brinda esta autonomía de 60 kilómetros. Y se puede cargar por medio de toma o toma corriente tipo 1, si corriente directa, o por medio de cable a 110, que la marca lo entrega, se demora cargando aproximadamente 40 horas en una toma de 110. Y también hay que mirar el nivel del voltaje, si sube o si baja, si no el carro se desconecta automáticamente. O por medio del frenado, la regeneración también es muy buena, tenemos diferentes modos con el modo brake o el modo B larga que tenemos aquí en el selector de las marchas.
Ahora, si la utilizamos en carretera, nos arrojó un promedio de 58 kilómetros por galón, alternando el modo híbrido en cuanto a gasolina y eléctrico. Ya netamente en gasolina, con la batería totalmente descargada, y en ciudad está arrojando un promedio de 40 kilómetros por galón, que no me parece descabellado para mover una masa de más de 2 toneladas, este motor con la potencia que tiene, entonces está bien. La autonomía también varía, porque, vuelvo e insisto, la autonomía de la batería es de 60 kilómetros, la autonomía del motor a combustión aproximadamente es de 450 kilómetros, pero combinadas pueden dar hasta 600 kilómetros o más. Lo recomendable es cargar este carro todas las noches, si tienen la oportunidad de comprarlo, para que la batería siempre esté full y poder manejarlo en modo eléctrico. Ahora hablemos de conclusiones con esta Volvo XC40 T8 Polestar. La verdad es un carrazo. O sea, no tengo palabras para describirla porque los suecos hacen las cosas bien y con este carro las hicieron aún mejor. O sea, pasaron todas las expectativas. La potencia, el frenado, la suspensión, la dirección, la deportividad del carro, que uno pensaría que es solamente netamente estético, y no. También tiene conjuntos motrices que, a pesar de que no intervinieron en cuanto a las cifras, sí se siente un carro un poco más brioso, un poco más picado. La verdad, 10 de 10 en seguridad. Volvo no tiene quejas con nada, no le hace falta nada. La comodidad interior es muy buena. La verdad, el tamaño de esta camioneta es el mejor entre XC40 y XC90. Entonces, 10 de 10. El espacio del baúl también, toda la tecnología. Me encanta que ya tenga CarPlay, porque normalmente venía con el sistema de Google, pero ahora yo vine con CarPlay, entonces la verdad no tengo ningún reparo con esta Volvo. Es un carro para uno disfrutarse. Y bueno, este fue el recorrido, presentación, reseña y test drive con esta Volvo XC60 T8 para su versión Polestar modelo 2023, la cual ya está disponible en todos los concesionarios de la marca a nivel nacional, y el precio se lo vamos a dejar aquí en la parte de abajo. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no olviden dejárnosla en la caja de los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.